Ahora que ya tienes una estructura para tu discurso, ¿te sientes agobiado porque no sabes cómo vas a recordar los puntos clave que quieres presentar? Hola, soy Víctor Toscano y creo que a ti también te ha tocado ver aquellos presentadores que se sienten ansiosos antes de dar su discurso y durante el mismo tienen muchos problemas porque parece que están una de dos, o improvisando completamente o tratando de forzar a su mente a recordar las partes importantes que quieren presentar. Hola, soy Víctor Pérez. Yo también he visto a los que suenan como si estuvieran recitando una poesía de primaria porque se aprendieron de memoria su discurso, de principio a fin. Hablan de corrido, pero no suenan auténticos. Quédate con nosotros para que veas cómo puedes utilizar estas técnicas de memorización que te vamos a dar y así suenes natural y con seguridad en ti mismo y fluyas de manera que puedas enfocarte en conectar con tu audiencia auténticamente. Es muy poco práctico aprender de tu presentación de principio a fin de memoria. Toma tiempo y además, en un momento dado te puede hacer sonar monótono y mecanizado. Precisamente por eso vamos a explicarte primero que el mejor sistema para memorizar tu presentación está basado en que hayas preparado una estructura sólida en tu discurso y sepas cuáles son los puntos clave que quieres compartir. De modo que lo que estamos sugiriendo es un sistema híbrido en el cual te aprendes de memoria partes específicas de tu presentación, al inicio y el cierre, y utilizas una técnica de memorización especial para recordar partes clave de tu discurso. Así es, de modo que el utilizar estas técnicas de memorización te liberará recursos mentales para que puedas poner atención a tu lenguaje corporal, a las palabras que estás utilizando y a la conexión que quieres lograr con tu público. Víctor, ahora que ya despertamos la curiosidad de nuestro público, ¿por qué no enlistamos algunas de las famosas técnicas de memorización que vamos a compartir con ellos? Claro que sí, hay muchas y por cuestiones de tiempo vamos a mencionar solamente 6 de ellas. Quiero recordarte que no estamos reclamando ser los inventores de ninguna de estas técnicas de memorización, pero somos muy prácticos y nos gusta compartir técnicas útiles y fáciles de aplicar. Por eso, nosotros las hemos clasificado y las hemos nombrado de forma descriptiva. Sí, recuerda que el curso que ofrecemos en técnicashablarenpublico.com contiene la explicación de cada una de ellas y te damos las actividades en las cuales tendrás que usarlas. Además, tenemos la comunidad de alumnos que te ofrece la oportunidad de hacer tus presentaciones frente al grupo aplicando estas técnicas y autoevaluando tu avance. Número 1, de manera espacial. Número 2, en forma de reloj. Número 3, utilizando acrónimos. Número 4, de manera táctil. Número 5, utilizando un mapa mental. Y número 6, memorización auditiva. Y para aumentar la practicidad de este video, vamos a mostrarte cómo aplicar específicamente la técnica espacial, porque es una de las más famosas y también porque es una de las más efectivas y fáciles de dominar. Imagínate que te invitan a una celebración y tú estás en el podio dando unas palabras para todos los invitados. Ellos son personas conocidas para ti. Y al terminar tu presentación, la pregunta es, ¿podrías recordar sus nombres asociándolos con el lugar en el que estaban sentados? En la Grecia antigua, Simónides de Ceos fue invitado a recitar una poesía en una celebración a la cual asistieron todos sus amigos y personas conocidas de la pequeña localidad donde vivía. Al terminar su presentación, él salió del lugar donde se celebraba la fiesta y en ese momento se desplomó el techo del lugar. Más tarde, Simónides fue requerido para identificar los cadáveres porque estos habían quedado desfigurados. Sorprendentemente, los pudo recordar a todos porque los asoció con el lugar en el que estaban sentados. En ese momento, Simónides descubrió que una forma de recordar es asociar con lo que quieres memorizar. En otras palabras, él inventó el método loci, que viene del latín lugares. ¡Qué buena historia, Víctor! Ahora ya conoces el método de memorización loci. Esperamos que tengas suerte y que te vaya muy bien al aplicarlo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Cómo? ¿Así nada más? ¿Los vamos a dejar a su suerte? Espera, Víctor, recuerda que estos 10 videos de oratoria, al igual que todos nuestros videos, están enfocados en la práctica, en la aplicación y en el logro de resultados. Ups, creo que me aceleré.
Déjame relajo. Mejor vamos a ver cuáles son los pasos específicos que vas a tomar para dominar el método de memorización LOSI. Aquí vamos entonces. El paso 1 es divide tu presentación en 3 partes básicas. Inicio, desarrollo y cierre. El video anterior te muestra cómo crear una estructura para tu presentación con estas 3 partes básicas. Paso 2. Subdivide el desarrollo en la mención de los puntos de los que vas a hablar y su explicación. Vamos a darte un ejemplo. Si vas a hablar de cómo ser el dueño responsable de un perro, siguiendo las instrucciones que te dimos en el video anterior, aquí tú te vas a aprender una introducción de memoria en la que justificas el por qué una persona debe ser un dueño responsable al tener un perro como mascota. Una vez terminada tu introducción, pasarás a mencionar que hablarás de 4 puntos a desarrollar y los enumerarás. En este caso, yo he enumerado, número 1, alimentar al perro correctamente, número 2, cuidar sus vacunas, número 3, asearlo y número 4, pasearlo o interactuar con él. Entonces, para este ejemplo en específico, yo termino con 7 secciones en total. 1, la introducción. 2, el mencionar los 4 pasos. 3, 4, 5 y 6 serían los 4 pasos a desarrollar. Y finalmente, el número 7 sería el cierre. Paso 3, asocia cada parte de tu discurso con una locación específica. Siguiendo el ejemplo que Víctor nos acaba de dar, vas a asociar el inicio con la sala de tu casa, la mención de los 4 puntos básicos de tu discurso con la cocina, los 2 primeros puntos a desarrollar con cada habitación de dormir. El tercer punto, que es asearlo, quedaría muy bien con el baño. El cuarto punto con el patio y el cierre con la salida principal de tu casa. Yo, por ejemplo, durante mis prácticas empezaría a memorizarlo en la sala y ahí practicaría el inicio. Caminaría hacia la cocina y enlistaría los 4 puntos a tratar. Luego repasaría los 2 primeros puntos en cada una de las habitaciones de dormir. El punto 3, que es asearlo, quedaría muy bien practicarlo en el baño. El cuarto punto lo diría en el patio y al final iría a la salida principal a practicar mi cierre. Después de hacer esto varias veces, lograría crear en mi mente una fuerte asociación entre las locaciones y las partes de mi presentación que voy a desarrollar. Muy bien, ya les dimos todos los pasos. Buena suerte, nos vemos en el próximo video. Oye, Víctor, ¿tienes mucha prisa o tienes algún pendiente que hacer en este momento? Porque ahora entonces sería buena idea que aterricemos esto, ¿no crees? Uh-huh. El dominio de una habilidad viene con la práctica. Ups, 0 y van 2. Mejor vamos a indicarte cómo vas a poner esto en práctica en este preciso momento. Para esto te vamos a requerir que apliques esta técnica platicando la historia de Simónides a alguien más. Observa cómo la vas a asociar. Si estás en tu casa, puedes ir a los lugares que vamos a sugerir. Si estás en otro lugar, encuentra locaciones que tú puedas asociar con cada una de las partes de esta pequeña historia. Entonces, tu inicio lo memorizarás en la sala de tu casa. Comenzarás diciendo algo como, quiero platicarte una historia que escuché hoy. 5 siglos antes de nuestra era en Grecia, Simónides fue invitado a una fiesta para amenizar y decir una poesía. Él hizo su presentación de manera exitosa y al terminar, la gente le aplaudió mucho. En la cocina memorizarás la siguiente parte. Por azares del destino, lo llaman a que vaya fuera del salón de fiesta. En la habitación 1. En ese momento, él escucha un gran estruendo debido a que se desploma el techo del salón donde apenas hacía unos minutos él había terminado su presentación. En la habitación 2, después de la tragedia y al no haber sobrevivientes, Simónides es requerido para identificar los cadáveres porque quedaron desfigurados. Ahora caminas hacia el patio y practicas. Para la sorpresa de todos, Simónides recuerda con mucha claridad a cada una de las personas porque las relaciona con el lugar en donde estaba sentado y los identifica exitosamente. Por último, en la salida principal de tu casa. En ese momento, Simónides se da cuenta de que ha descubierto un método de memorización al relacionar un lugar específico con lo que quiere recordar. A esto se le llama el método LOSI o también conocido como el método del Palacio de los Recuerdos. Espero que te haya gustado la historia.
La próxima vez que quieras recordar algo importante, aplica este método. Muy bien, este fue el ejemplo de cómo puedes memorizar los detalles de la historia. Pausa el video, imprime el PDF que contiene la transcripción de esta historia junto con las instrucciones a seguir. Ve a cada una de las partes de la casa, practícala un par de veces y después cuéntale la historia a una persona a quien le tengas confianza. Y si quieres saltarte este paso, puedes también poner tu cámara a grabar y contarnos la historia a nosotros. Asegúrate de contarla en su totalidad, sin perder detalles, y publica tu video directamente en los comentarios, en la parte de abajo de este video. Para obtener el PDF, ve a la página técnicashablarenpublico.com/Rosy. Escribe tu nombre y correo y podrás descargarlo inmediatamente. Oye, Víctor, ¿ahora sí ya nos vamos a ir? ¿En serio? Wow, Víctor, veo que ahora sí vienes muy distraído. Mejor te recuerdo que para obtener tu certificado beca al terminar esta serie, vas a necesitar la palabra clave de este video, que es... Losi. En internet hay muchos cursos que te prometen dominar una técnica o una habilidad, pero nosotros queremos distinguirnos por nuestra autenticidad, nuestra congruencia y nuestra dedicación ardua para lograr tu crecimiento personal. Por eso, en la mayoría de nuestros videos te invitamos a hacer una pausa y te damos los pasos específicos para que tomes acción. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Aprovecha esta oportunidad para dominar una habilidad de memorización que puedes utilizar aún en las presentaciones más complejas que tengas que hacer. El tiempo que inviertas en imprimir ese PDF y practicar esta sencilla presentación te remunerará muchas satisfacciones con solo hacer este pequeño esfuerzo. Comparte con nosotros tu logro. Sube tu video ya.